Bueno, pues muy buen día a todos. Gracias por acudir a esta cita en la que vamos a presentar o estudo sobre la situación profesional de las personas tituladas en la Universidad de Vigo. Una edición más, cada vez más completa. Quiero agradecer o traballo de desinteresado, altruista e eficaz do noso rector Espada, que sigue con esa enerxía e que nos está, con todo isto, o comentar aí logo, posibilitando unhos camiños e unhas melloras que vamos a poder implantar no futuro con respecto precisamente a saber como facemos as cousas e nos axuda isto de a saber como facemos as cousas, pois, de alguma maneira, a encamiñarnos mellor cara ao futuro. Tamén agradecer enormemente a presencia de Jaime Maneiros, en representación do Concello de Vigo, do alcalde da nosa cidade, que non nos pudo acompañar hoxe porque está fora, pero sí que nos acompaña, pois, a Corporación Municipal. E moitísimas gracias, Jaime, por estar con nós. E disculpar a imposibilidade da presencia do presidente do Consello Social, que, como sabedes, o Consello Social é quen, ca súa axuda, pois, posibilita que estos estudios se podan colaborar na realización dos estudios, que, por tanto, teñen un papel de impulsor e patrocinador moi importante, non? Pero a Ernesto lle foi imposible, finalmente, por problemas de axenda, coincidir, non? E estar hoxe aquí. Bueno, pois, para empezar esta presentación, en primeiro lugar, vou dar a palabra a don Luis Espada, que nos vai a facer unha presentación do estudio. Se vos facilitou un resumen, digamos, executivo do que é o libro, un resumen salientable, pero nesta roda de prensa el vai a facer unha presentación cualitativa dese resumen, facendo fincapé nos elementos máis importantes, e logo xa falaremos dende o Concello e dende a Universidade, pois, en que, digamos, vai a sernos útil todos estes datos e de que maneira nos van a servir para facer novas cuestións no futuro que comentarei despois. Bien, pois, buenos días a todos, señor rector, señor concejal, e gracias por la presencia. Hace 25 años comenzó la Universidad de Vigo su andadura, ¿no? Y, bueno, hace unos meses se celebró este evento en la cual se pusieron de manifiesto los problemas iniciales de esta universidad en los edificios, en las titulaciones, en los servicios administrativos, en la constitución de los claustros y, en fin, todos los rectores que hemos ocupado este cargo, rectores eminentemente académicos, pues fueron cimentándola, y hoy creo que es una universidad que estamos todos orgullosos, tiene un prestigio y frente a otras universidades que nacieron en la misma época, en el año 1989-90, ¿no? Es que, por lo tanto, también es un orgullo y satisfacción ocupar esos primeros lugares frente a otras universidades, en fin, de antigüedad semejante. Cuando empecé a actuar de profesor emérito, me hice una pregunta, ¿no? Yo creo que había en ese momento una asignatura pendiente, que era: ¿dónde están los egresados? En fin, es verdad que no tuvimos tiempo en estos años, porque había otras prioridades, como hemos dicho, partíamos de cero, sin sus edificios, sin servicios administrativos, etc. Entonces, había otras prioridades. No tuvimos, por tanto, tiempo. Entonces, en esta primera etapa, en los años anteriores, hubo una colaboración directa con el Consejo Social y en dos estudios fundamentales: un estudio sobre la experiencia académica y profesional de las personas tituladas, que es este uno, que hemos realizado en el año 2006-2007, y otro siguiente en el 2008-2009. De esta forma podíamos observar las diferencias que existían entre antes de la
de la crisis y después de la crisis, en efecto, hay diferenciaciones. Era una encuesta sobre la situación laboral, sobre las competencias profesionales adquiridas, sobre las características del primer empleo, las características del empleo actual, qué materias consideraban estos egresados que le faltaron para completar sus estudios y qué materias le sobraron, en fin, toda esa problemática. Pero no conocíamos la ubicación profesional ni la especialidad de los egresados, porque la encuesta era una encuesta anónima. Pero nos sirvió para perfilar las características de estos egresados. Eso es importante. Entonces, o vamos a, y para seguir adelante o no. Como la respuesta era positiva, entonces el siguiente estudio, que es este que se presenta, pues es un estudio en que creemos que es el último y final en esta temática, sobre este tema para la captación de datos de contacto. Entonces, en este caso es diferente. Queremos saber el nombre y apellido, direcciones, sobre los datos personales y académicos de los egresados. Queremos conocer los datos de contacto y queremos conocer dos aspectos con doble vertiente. Colaboración con la Universidad de Vigo, en qué materias los egresados pueden impartir a través de conferencias, de cursos, de su especialización, en temas que dominan, que vengan aquí a explicarnos un día, dos o el tiempo que fuese, para, lógicamente, para los alumnos de los últimos cursos. Y también, ¿qué temas que la universidad puede ofertar para su reciclaje? Por lo tanto, se establecía esa relación entre esa doble vertiente. Y al mismo tiempo, pedíamos información sobre el tipo de contrato, la categoría profesional, nos interesaba qué cargo ocupaban, el tamaño de la empresa donde estaban ejerciendo sus actividades y la rama del sector de actividad. Bien. Y se eligió a las personas tituladas de los años 2005-2010, los que acabaron hace 5 y hace 10 años, que creemos que es un tiempo suficiente para que nos expliquen sus experiencias profesionales. Y este estudio se tardó aproximadamente unos 10 meses entre el prólogo y el epílogo, en fin, entre el comienzo de todo la preparar toda esta temática, las encuestas, la relación de las encuestas y el desarrollo de las mismas. Se concluye con la disposición de un documento valioso del que no se disponía la universidad hasta ese momento. Un PEN que se le ha entregado al señor rector, un PEN es el diamante en bruto, y luego todas las variaciones de esa información a través de campus, de titulaciones, de especialidades, etcétera, para conocer toda la problemática de estos egresados por separado y por ámbitos de conocimiento. Se dispone así de una información sobre los egresados que se ubican en 37 países, que creo que está ahí colocado en distintos colores, más o menos, la orientación de esto. Lo tenemos ahí. Bien. Y haciendo un paréntesis sobre el tipo de egresados, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que predomina la mujer. Bueno, las universidades son cada vez predominadas las mujeres. El 61% en Vigo es mujer y el resto, lógicamente, son hombres, claro. Pero esto es inevitable. Pero quiero decir que hay una relación entre los egresados y el alumnado. Es decir, el alumnado es el 61% y la contestación de los egresados es el 61%. Eso es importante porque si no fuera así, claro, si nos contestan más hombres que mujeres o no, exactamente igual, la misma proporción de los alumnos que hace 10 años estudiaban con los egresados que están ahora. Y por ámbitos académicos, cuando se habla de que el campus de Vigo, bueno, el campus, la Universidad de Vigo es tecnológica, no, la Universidad de Vigo es jurídico-social porque el 44% del alumnado es jurídico-social, el tecnológico es el 31%. Es verdad que el campus de Vigo proviene del tecnológico, pero si cogemos toda la universidad en conjunto, pues es el 31%. Además, los dos tercios de los egresados de los campus de Pontevedra y Orense son mujeres, en cambio, en Vigo no llega al 55%, en fin, como ven, hay diferenciaciones. Y en la actualidad ejercen un 84% de sus actividades en Galicia, estos egresados en Galicia, y un 6% en el resto del Estado español y casi aproximadamente un 10%, más o menos, en países extranjeros.
fundamentalmente pertenecientes al campus de Vigo, porque son la área tecnológica que más se expansiona. Eso sería así. Bien, de forma sucinta, podemos decir, en función de la titulación, ustedes lo verán en el resumen que hemos dado, ejercen preferentemente sus conocimientos en distintos países. En Alemania predomina ingeniería industrial, ingeniería de telecomunicaciones, ciencias del mar, química, en México ciencias del mar, en Noruega ciencias del mar e ingeniería industrial, en Irlanda ciencias del mar, en Estados Unidos ingeniería de telecomunicaciones, en Reino Unido ingeniería de telecomunicaciones, industriales, etc. Y en función de las titulaciones que más personas tituladas trabajan en países extranjeros, tenemos ciencias del mar, por ejemplo, el 20%, química el 17%. Aquí hay una cuestión de filología gallega que se introdujo porque fundamentalmente trabajan en sus profesiones. En el caso de filología gallega, desgraciadamente no es así, sino que es un porcentaje pequeño que está fuera, pero que no trabaja en sus profesiones. Ingeniería de telecomunicaciones el 16%, de minas, etcétera, ¿no? Y hay otro aspecto también interesante y curioso, que es que cada vez se hacen más másters, tanto que es así que en el año 2006 solamente el 0,5% de todos estos egresados habían hecho másters y en cambio en el año 2010 que era casi el 30%. Bien, en general estaban trabajando. En este momento, el 79% estaban trabajando, el 77% en Galicia, el 81% en el resto del Estado español y el 95% en el extranjero. En el extranjero, un 95%, de los cuales un 90% en su profesión, un 5% en profesiones no de su profesión y un 5% era alumnado. Como ustedes, es un dato importante para ver la diferencia que hay entre el egresado que trabaja en Galicia, el que trabaja en el extranjero. El 9% son altos directivos. Era un dato importante que queríamos conocer. ¿Dónde están? Interesaba. Y el 21% en mandos intermedios. Y el 71% trabajaba en empresas o organismos privados, fundamentalmente, mayoritariamente en el mundo tecnológico, y el 25% en el ámbito público. En el ámbito público, sí. Con respecto a los temas, la economía gallega, trabajaban en microempresas en Galicia casi el 49%. En cambio, en el extranjero y en el resto de España eran fundamentalmente empresas grandes. Casi el 60% trabajaba en empresas de tamaño grande. Cuando se le preguntó la colaboración con la universidad, la respuesta fue tajante. Un 82% quiere participar en cursos, conferencias. Era más alto, pero nos dijeron, de momento empiecen ustedes a trabajar y luego me incorporé al sistema. O sea que posiblemente supera ese 82%. Que empezamos a andar y a través de cursos, de conferencias, etcétera. ¿Y qué materias? Bueno, pues las materias son las materias que ahí las tienen ustedes en resumidas ahí. Indicación del orden de las materias que pueden ser útiles para transmisión de su experiencia profesional a través de su participación en cursos y conferencias. Por ejemplo, materias de gestión ambiental y ecología, que ellos creen que pueden participar y venir a impartir, sobre energías, sobre gestión de proyectos, sobre bases de datos y tecnología en la página web, etc. Y luego se realizó una pregunta libre, ¿no? Escribo esto lo que quiera, ¿no? Bueno, ha contestado un 20%. Y ese 20%, en líneas generales, dice que quiere contactos entre personas tituladas del mismo ámbito académico o titulación a seguir. Quieren conocerse entre sí, que no se conocen. También quieren recibir información de estudios de posgrado, conferencias, tener una relación más activa con la universidad y mejorar así los conocimientos que puedan disponer. Conocer los temas en que trabajan los departamentos para posible colaboración y tener acceso a las distintas actividades formativas que pueden ofertar la universidad. En una palabra, colaborar con la universidad en todos los campos. Quedan abiertos, quieren recibir. Y luego también hay unos comentarios comunes que tengo que matizar. Cuando se le preguntó sobre el tipo de estudios, en general dicen que debe de enfocarse la formación de cara más al mundo profesional, más información sobre el mundo laboral y
posiblemente decían, o se quejan, entre comillas, claro, de que hay exceso de teoría y en algunos casos falta de aspectos prácticos. Pero tengo que matizar lo siguiente. Esto se refiere a ese 20% que he contestado, no al 80%. El 80% no ha hablado sobre esto. Es verdad que habría que hacer una reflexión, habría que hacer una reflexión relativa, si hay la teoría y la práctica. Y aquí sí que matizo. Ya es una cosa mía, no sé lo que diga el rector. La universidad no es una formación profesional. Tiene que formar a personas que tengan para pensar, o sea, enseñar a pensar. Y tiene que solamente resolver los problemas que citamos, pero también aquellos otros que no han venido, pero cuando vengan, tengo que estar capacitado para resolverlos. Por lo tanto, bien, la teoría siempre es importante. Lógicamente, a lo mejor los casos prácticos pueden mejorarse, pero que no puede ser exactamente teoría y práctico de una forma directa, sino que la universidad tiene que estar por encima de estas cuestiones para formar. Bien, y en líneas generales, yo si tuviera que hacer un resumen, lo tienen ustedes ahí, más personal, diría lo siguiente. En este momento creemos que los que estamos trabajando en este tema somos un eslabón entre los egresados y la universidad y los departamentos, que durará mientras los departamentos establezcan relaciones directas con los propios egresados. Entonces, en ese momento, lógicamente, ahí empieza. Este es el comienzo de los 3.000, pero irá avanzando exponencialmente, porque lo más difícil es romper ese hielo, estos 3.000 que tenemos en ese mapa que ustedes ven, pero cuando esto empiece en marcha aparecerán más y más, lógicamente, ¿no? Se ha creado, por tanto, una vía de comunicación entre egresados y la universidad que no existía, y una vía de comunicación que servirá para conocer las perspectivas laborales de las empresas o de los centros donde trabajan sus egresados, o sea, que nos informen, oiga, esto va mejor o está peor, va a ampliar esta empresa, se requieren trabajos o especialistas de esta. En fin, esta información que no tenemos, conocer eso es importante. Y nosotros lo que vamos a hacer es, ya mañana mismo, informar a todos los egresados, los 3.000, a través de la página web del Consejo Social, porque tenemos los libros están hechos, perdón, tengo que decir que hay libros en gallego y en castellano. En gallego, lógicamente, para el claustro, profesores, etcétera, y en castellano para distintas universidades, distintos organismos, en fin, no gallegos, etcétera. Tenemos las dos ediciones. Y también en la página web están las dos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es informarle a todos los egresados a través del libro. Y luego daremos respuesta, porque nos hacen muchas preguntas, a las preguntas que nos formulen. Por ejemplo, ¿quieren conocerse por ámbitos? Bueno, pues le daremos la información de todos de un ámbito determinado, dónde están situados y qué lugar ocupan, etcétera. Y esto es, en fin, para mí una satisfacción, para mí, para los dos, Víctor y que hemos trabajado, llevamos años en esta temática, y un gran colaborador en todos los sentidos. Pues es una satisfacción avanzar un poco en un tema que todavía estaba sin desarrollar y que establecer una vía entre los hijos, las hijas están fuera y nosotros, y nada más. Esto en líneas generales, luego hay muchas explicaciones que lo tienen ustedes con todo detalle en el libro y en el resumen que intentamos que sea un resumen objetivo y claro para que ustedes puedan utilizarlo.